Bien, bien, tranquilo por ahora. Hay que calentar bien hoy, que está fresquito. Sí, bueno, tenemos bastante tiempo para calentar, ¿no? Tenemos 12 horas para enfrentar. ¿Y la asistencia a cargo de quién? Acá de Olivera, mi suegro que me acompaña siempre. Bueno, espectacular. Bueno, parte muy importante para los ultras. Siempre está al pie del camión. Bueno, vamos arriba, éxitos. No, gracias, chao. Sí, ¿qué distancia te toca hoy? 50 kilómetros. 50. Y vamos a calentar un poquito y darle con todo. Con todo. Sí, bueno, ¿qué sería un buen resultado para ti? Y bueno, no, terminarla bien. Esta es mi primera experiencia con la selección, así que. Ah, bueno, qué bueno. Sí, nervios, mucho nervios. Bueno, a ponerle todo y muchos éxitos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Daniel, contame, ¿cuál es el secreto para sacar una buena foto de los corredores ultra? Bueno, el secreto es verle la cara feliz y ver cómo disfrutan este maravilloso deporte. Ese es el secreto. Ponerle mucho amor, como le ponemos todos los que estamos acompañando. Y nada, que disfruten y nosotros disfrutamos con ellos. Bueno, vamos arriba, buen trabajo. Gracias. Vamos con Liz, que viene a representar al Paraguay a esta primera Copa IAU Sudamericana de Ultramaratón. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Y acá, ya listas y prestas para un encuentro más con los compañeros de ultra distancia. ¿Qué disciplina vas a correr? 12 horas. 12 horas. Escúchame, ¿y tenés experiencia en las 12? Esta es mi segunda experiencia en 12. Tu segunda, buenísimo. ¿Y qué esperás de la carrera? ¿Con qué te considerás conforme? Especialmente disfrutarla, poder llevar una buena marca a Paraguay y sumar kilómetros para mi bandera. Qué bueno, qué lindo, qué lindo. Bueno, te deseamos lo mejor, que lo puedas disfrutar, que puedas lograr un buen resultado y a seguir aprendiendo, a seguir ganando experiencia y que cada vez sea mejor. Muchísimas gracias. Y saludos a todos los amigos paraguayos. Saludos, Paraguay. Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Apoyar a los compañeros y tratar de que ellos puedan lograr la mejor carrera y será para la próxima. Y tratar de volcar toda la experiencia asistiendo a los compañeros. Sí, sí, sumar y me parece que siempre estando positivo para adelante y alguna manito vamos a dar y va a salir todo bien. Si Dios quiere, vamos a llevar un podio por Uruguay. Bueno, vamos arriba. Muchas gracias. Buen día, ¿todo bien? Sí, acá estamos para disfrutar y bueno, compartir nuevo evento junto a todos los compañeros acá. Y bueno, feliz, la verdad, junto a todos ustedes. Haremos un buen trabajo. Bueno, vamos arriba, mucha suerte. Bueno, muchas gracias. Vamos arriba, Uruguay. Bueno, le damos los buenos días a Wilson, es el representante de Brasil, que va a correr aquí hoy la Copa Sudamericana. ¿Qué corres? ¿12 o 50? Elas dar largada para las 12 horas, más sprint de 100 kilómetros, cortar con 100 kilómetros. Ok, ¿tu primera vez en 12 horas? No, ¿ya tenés experiencia? Ya tengo experiencia, ya corrí 5 veces. Ah, bueno, bien, bien. ¿Y cuál sería para ti un buen resultado hoy aquí para que vos quede conforme, contento? O sprint de 7 horas na casa dos 100 km, 7 horas e 30 a 35, mais ou menos. Bueno, aprovechar mandar un saludo para quienes te puedan ver en Brasil, familia, amigos y bueno, muchos éxitos. Eu quero aproveitar para agradecer todas as pessoas onde eu trabalho do meu clube lá, Clube Sparkings em São Paulo, que me deram uma força para mim estar aqui hoje, e a meu patrocinador Vila Japai, que me deram uma força para estar aqui também. Quero agradecer a todos que contribuíram para mim estar aqui, a minha família e meus amigos. Suerte. Gracias. Bueno, Miguel es otro de los atletas del Paraguay que está presente en esta primera Copa IAU Sudamericana de Ultramaratón. Buen día, ¿cómo estamos? Buen día, ¿todo bien? ¿Usted? Bien, bien. ¿Qué disciplina corres, Miguel? ¿Cómo? ¿12 o 50? 12 horas. 12 horas, sí. Espectacular. Y bueno, ¿y cómo te preparaste? Y bueno, yo no, realmente no tengo entrenador, no tengo nutricionista, pero yo mismo hago mis planes, hago mis metas y de acuerdo a eso nomás entreno. Bueno, muy valorable lo que nos contás. ¿Y qué sería para ti un buen resultado? ¿Con qué quedas conforme? Y pasando los 100 kilómetros, mi meta es 120. ¡Wow! Bueno, ojalá que puedas conseguirlo, que disfrutes de esta experiencia y que, bueno, que lleves un buen tiempo y una buena marca para allá, para el Paraguay. Dale, muchísimas gracias. Bueno, éxitos. Gracias. Bueno, le damos los buenos días a María de Los Ángeles, ella es atleta de la Argentina, atleta ultra, y nos va a contar qué disciplina va a correr hoy y qué expectativas tiene para la carrera.
Bueno, yo voy a correr los 50 kilómetros. Wow. Vamos a estar, bueno, en el nivel 1 y 2, vamos a tratar de no chocarnos entre nosotros y en realidad, más que nada, disfrutar de esta distancia, de esta disciplina que se está haciendo nueva acá y en Sudamérica y que tenga auge para que pueda proyectarse a futuro y que tenga su importancia en el atletismo. Claro que así sí. Nada, y mis expectativas. Disfrutar de esta disciplina nueva para mí y para desearle a mis compañeros, a todos los chicos, todos los atletas que vinieron de Uruguay, de Paraguay, de toda Latinoamérica. Así que bueno, nada. Escúchame, ¿y por qué decís esta disciplina nueva para mí? ¿Cuánto hace que sos ultra? No hace mucho, en realidad corro montaña y son carreras, a veces distancias cortas, pero que duran unas cuantas horas, lo tomaría como un ultra para mí, pero bueno, esto es otra cosa. Lo que sí está claro es que estás acostumbrada a sufrir, porque con esas carreras en montaña y de largo aliento y de muchas horas. Bueno, sí, en realidad se disfruta de otra manera, tal vez cuesta, hay un pequeño porcentaje de sacrificio en cada carrera. Hay un compromiso también por todos los que ayudan a este deporte, no solamente la familia, los amigos, sino también toda la organización que hace que esto se haga bien, en condiciones normales y que se pueda disfrutar del atletismo. Muchos éxitos. Bueno, muchas gracias. Que se dé lo que viniste a buscar. Bueno, muchísimas gracias. Se nos viene la carrera, María, así bien, que ya, cortito te quiero preguntar, ¿qué disciplina vas a correr? Yo voy a correr los 50 kilómetros. Bien. ¿Y qué experiencia tenés en los 50? Corrí dos veces. El año pasado esta fue mi primera carrera en Mar del Plata de 50 kilómetros y después volví a correr en mitad de año en Formosa. Así ¿de dónde sos? Yo soy de Rosario. De Rosario. Sí. Correcto. Dime una cosa, ¿y con qué quedarías conforme? O sea, ¿cuáles son las metas a cumplir en estos 50? La primera meta, la más importante, terminar la carrera, obviamente. Después me gustaría estar abajo de 4 horas 10, si se puede. Y después, mientras menos, mejor, obviamente. Buenísimo. ¿Y a quién tenés que agradecerle de que vos puedas estar aquí hoy? Y a mi familia, acá, bueno, está mi vieja acompañándome. Básicamente a ellos, que son los que más me bancan. Buenísimo. Bueno, te deseamos lo mejor, que puedas cumplir tus expectativas y que puedas disfrutarlo. Muchas gracias. Hola, 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 buenos días. Hoy nos vinimos hasta la ciudad de Mar del Plata, República Argentina. Porque aquí, en el complejo deportivo Justo Román, se va a llevar a cabo la primera Copa IAU Sudamericana de ultramaratón. En dos disciplinas, 50 kilómetros y 12 horas. Acompañando a la delegación celeste que está integrada por la selección uruguaya y los atletas que van a competir en el Open en forma individual, estamos aquí desde el día viernes a la noche. Y todo lo que ocurra, todo lo que acontezca aquí en esta Copa IAU, te lo vamos a mostrar. Como siempre hacemos, a la manera de hablan los protagonistas. Thank you.
poco más de tranquilidad ahora, la verdad que es difícil a veces llegar a la hora 7, bueno, en este caso que fue la hora de la largada, y viste todo listo, siempre van surgiendo cosas y bueno, el tiempo pasa volando y eso se genera retrasos, pero bueno, arrancó todo. La suerte de que bueno, muchos atletas experimentados, muchísima buena onda entre la gente también del Open, entienden muy, muy fácil las reglas, cómo está dibujada la pista, entienden que todo lo que pusimos es para sumar y brindarles una asistencia rápida y un buen servicio, digamos, así que la verdad viene todo perfecto, no hemos tenido ningún, digamos, detalle que lamentar, digamos, no claro. La verdad viene, la verdad que viene todo impecable, muy conforme, así que nada, simplemente empezar a armar un poco las cosas. Hay mucha gente que es extremadamente rápida corriendo y creo que ya van 2 horas de carrera, así que más o menos en 45-50 minutos van a empezar a llegar personas, así que hay que ya irles marcando las últimas vueltas que faltan, el tema de premiarlos y que no se atraviesen delante de los demás, o sea, bueno, es todo un poco de logística, pero lo bueno es que trajimos un buen plantel de asistentes de Uruguay que, bueno, ayer estaban, como lo vieron, atando, soldando, laburando a full, pasando amoladora, el otro filmando las fotos, o sea, la verdad que... Un gran equipo. Trajimos un gran equipo y, bueno, se sumaron también, obviamente, a los que ya estaban acá en el Mar del Plata y todo viene saliendo de lujo. Estamos acá con el ganador de los 50K en esta primera Copa IAU Sudamericana aquí en Mar del Plata, República Argentina. Ulises Sanguinetti, recuerden ese nombre, él es campeón nacional de maratón, de media maratón, de 1500 y no sé cuántas cosas más. Y hoy se quedó con el primer lugar. Felicitaciones, Ulises. Bueno, muchísimas gracias. La verdad estoy muy contento, es algo nuevo para mí, una especialidad que no conocía. Pero bueno, gracias a Dios. Te podría decir que salió redondo hoy. Pero menos mal que no la conocías, porque impusiste un ritmo arrollador de principio a final y sacaste creo que hasta 2 vueltas, 3 vueltas al segundo lugar, un compañero de selección. Así que realmente, felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que salí con mucha confianza, estaba muy bien entrenado, yo ya lo había dicho. Bueno, incluso un ritmo que me sentía cómodo hasta la primera mitad, la verdad que iba espectacular. Después la segunda mitad costó un poco porque tuve algunos inconvenientes, como una ampolla gigante que tengo en la planta del sentí pie. Que comentabas recién. Y después me agarró una puntada cuando faltaban 5 kilómetros que era imposible seguir. Lo que pasa que era toda la gente que venía de otros arroyos, había muchos que estaban pendientes. Sí, no sí, les sí. Podía fallar y venía viendo también que estaba el récord argentino ahí, posible, ahí. Y lo conseguiste. Sí. ¿Era 3.02.7? 3.07. Y bajaste a 3.04, me parece. 3.04. Sí. Espectacular. Sí, te vimos que tenías mucha hinchada acá
en la zona de llegada que vivaban tu nombre y te aplaudían y te decían monstruo, profe. Estuvo buenísimo. Sí, la verdad que yo te lo agradezco. Esas cosas motivan. Sí, claro. En una prueba tan dura como esta y se venían de desarrollo, se levantaron súper temprano, estamos a 3 horas de viaje, así claro, que claro. Es espectacular que hayan venido. Valió la pena el esfuerzo, valió la pena el esfuerzo. Sí, quinto lugar de estas 50, de estos 50 kilómetros, primer uruguayo en llegar con un tiempo de 3 horas 17, o sea que estuviste a 12-13 minutos de Ulises, que fue el ganador, sí. Este, récord nacional argentino y récord nacional de maratón y de ultramaratón, o sea que habla muy pero muy bien de tu performance. Muchas y de esa medalla que te llevas para Uruguay. ¿Cómo lo viviste, Juan? Feliz porque era mi primera oportunidad en la selección, mi tercera 50, segunda 50 kilómetros. ¿Tu segunda vez en 50? Sí. Y la primera reventé y hice casi 5 horas, después había hecho 6 horas. Y bueno, primera vez que me dan la oportunidad y que me voy a preparar para este momento y a buscar mi mejor versión y bueno, récord personal en tiempo de maratón y récord personal obviamente. Sí, pero vaya que lo conseguiste, hombre. Sí, la entrando verdad. En un quinto lugar a pocos minutos de gente con muchísima experiencia, claro. Siendo el primer uruguayo y bueno, que te quiten lo bailado. Feliz, ahora a disfrutar. Lo único que quiero, como dice Román, es comer asado, estar con la familia y descansar ahora. Bueno, y seguramente la familia va a estar muy contenta y muy orgullosa de vos. Me vino a ver y todo, así que muy contento. Muy te feliz. Felicito, te felicito. Y muchas gracias por la nota. Felicidad plena. Felicidad enorme de lograr el segundo puesto. Tremendo, tremendo, tremenda carrera te mandaste. ¿Estás contenta? ¿Estás feliz? ¿Te sentís bien? Me siento bien. Bueno, mandá saludos para quien quieras. Los sentimientos a flor de piel. En primer lugar, a mi entrenador, por confiar en mí, por exigirme y por que logramos lo que nos proponemos. A mi familia, mi hermano, que siempre está. Y sobre todo me cuida a mis bichitos cuando viajo. A mis amigos. A los locos que corren. Un beso grande para ellos. Un saludo enorme. A mis compañeros de trabajo. Toda la gente del sanatorio. Que también me desearon muchos éxitos. A mis colaboradores. Integrales Sonoterapia. Con la doctora Jimena Bastatuller. Una divina. Y todo el plantel. Todo el equipo que tiene. A mi nutricionista, que también siempre está al pie del cañón con todos mis requerimientos. Y bueno, a toda la gente, a todos los que me saludaron, a todos los que me desearon éxito, a todos muchas gracias. Y cuando estaba un poco debilucha, lo único que pensaba era en toda esa gente. Que confía en ti. Y por la bandera, hasta la última molécula de ATP. Hasta la última gota de sudor. Lo diste todo y seguramente toda esa gente que mencionaste, si no están ahora en vivo viendo la nota, la van a poder ver que va a quedar colgada. Así que van a disfrutar de tus palabras. Gracias. Felicitaciones. Muchas gracias. Tremendo, tremendo lo tuyo y bueno, un orgullo de que te quedes con la medalla de plata y el primer puesto en femenino para Uruguay. Gracias. En los 50. Gracias a todos. A seguir adelante. Thank you.
Bueno, Carlita. Muchas gracias. ¿Cómo estamos? Un nivel de la puta madre. Sí, a mí me encantó. ¿Cómo terminaste? Bien, bien. La verdad que un nivel, tremendo nivel en esta carrera. Eso es lo bueno porque te hace sacar lo mejor. Yo venía pensando en hacer la marca, que actualmente era el sudamericano, estaba 124 y algo. Y salió, o sea, no me quedé yo con el sudamericano porque la verdad que Andrea Pereira, una moto imparable. Sí, sí, estuvo tremenda. Impresionante. Pero está, vine con 125 y creo que terminé de 125, 100, no, 60 por ahí. Ahora está bien. Bueno, escúchame, impecable, impecable. Sí, sí, la verdad. Contenta. Estando en 12 horas, porque si bien hice toda la distancia, primera vez que hago 12 horas. No. Sí, nunca hice 12 horas. Ah, bueno, escúchame, entonces. De 6 horas, 48, 6 días, 24 y después 12. Ya no te queda más nada. No, no. Ahora, digamos, intentar mejorar de a poco las marcas que ya tenemos. Claro, claro. Y ya está. Pero bueno. La verdad que es muy buena carrera. Gracias por la transmisión, gracias por el aliento. Ah. Y está. Ahora podemos comer de todo. Ahora se puede comer de todo, se puede tomar algo. Tengo un hambre. Y bueno, ahora pues viene el festejo antes de irnos. Sí, sí. Igual creo que me baño y me acuesto. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Cansada. Cansada. Feliz. Contenta. Contenta. La verdad que una experiencia increíble. Y lo mejor de todo es poder haber compartido esta experiencia con muchas personas que te demuestran mucho cariño. Eso para mí no tiene precio. Y emociona, Andrea, emociona. Nos emociona a nosotros que estamos viéndote de afuera. ¿Cómo no te va a emocionar a ti? Bueno. Gracias. Es lo lindo de esto. Ya me ha tocado pedirte una palabrita al final de una competencia más de una vez. Y generalmente siempre es con un triunfo, con un récord, con verte la última vuelta a pasear con la bandera uruguaya. Y bueno, ¿cómo no va a emocionar eso, Andrea? Felicitaciones de corazón. Muchísimas gracias. Te llevas el primer lugar de estas 12 horas acá en Mar del Plata para allá, para tu departamento, para tu pueblo. Sí, exacto. Y aparte de Mar del Plata, para mí tiene un sentimiento muy especial. Tengo un sentimiento muy especial porque acá debuté en Ultra. En el 2019 corrí mis 50 kilómetros haciendo un récord nacional. El año pasado volví a correr 50. Y bueno, está ahí este año. Debuté en 12 horas. Tremendo, tremendo. Divino, divino, la verdad. Felicitaciones, Andrea. Bueno, muchísimas a recuperarte, gracias. A descansar y a disfrutar de este momento brillante tuyo en la ultramaratón. Bueno, muchas gracias. Bueno, estamos con el hombre que rompió todos los récords hoy de tarde, el de los 100, el de los 140, el de los 150. Tremendo, felicitaciones, Fernando. Bueno, muchísimas gracias. Un placer. ¿Cómo viviste estas 12 horas? Bien, divino, divino. Lo que hice, el ambiente, espectacular. Estaba planeado, pero de ahí a que salga, esto es ultra. Pero salió todo perfecto y feliz. Pero no solo. Es un triunfo personal, sino que de toda la selección, por el apoyo, y no solo de los corredores, sino sí, el equipo que te y especialmente de mi familia, claro. que estuvo estuvieron ahí, al borde, como yo digo, al borde de la pista, en el pastito, asistiendo y es muy importante porque cuidando cada detalle. Se ve el corredor, se ven las marcas, pero la gente que hay atrás, que me tiene que bancar todos los entrenamientos, todo el tiempo que me estoy en casa, y se lo dedico a todo, a todo el Uruguay, y vamos arriba el ultra, y vamos por más. Seguramente te están viendo en Montevideo, te han visto en alguno de los vivos. Vaticinamos los tres récords tuyos 3 horas antes de que terminara. Siempre apoyándome en la gente que sabe, que tenía al lado, que eran mis comentaristas. Claro. Y se dio y se dio, te felicito por eso. Bueno, gracias. Y disfrútalo. Te lo ganaste en buena ley. Y con tu esfuerzo y con tu dedicación. Gracias.